Bien, ahora hoy voy a probar algo que nunca yo probé antes. La comida de militar que se llama MRE en lo Yankee País, que es por Meal Ready to Eat, así comida lista para comer. Sí, así viene en un pequeño cartón con un montón de cosas diferentes. Hay sabor diferente también. Y viene también con pequeño especias y chicle y toallas y cosas como eso. Y es el sistema de eso, el sistema para calentar es sin hacer fuego. Y eso creo que es lo más importante de ese sistema. Hoy aquí tengo un fideos con salsicha vegetal para lo vegetariano. Para preparar eso es muy fácil porque tú tienes la pequeña bolsa como eso con el calentador dentro. Tienes solo a cortar la parte de arriba de esa bolsa. Si yo puedo abrirlo. Me gusta más de sacar el calentador de dentro a llenar la bolsa con un poquito de agua. Hay dos líneas abajo y debe poner agua entre las dos líneas de que están en la bolsa. Y después voy a poner el calentador dentro y la comida encima del calentador. Y a poner los dos abajo de esa bolsa. Es muy importante de tener el calentador en contacto con el agua. Después, la parte de enfrente voy a doblar mi bolsa de plástico y ponerlo de nuevo dentro de mi cartón. Y ahora tienes que ponerlo de manera horizontal para esperar como un minuto o que empieza a calentar la parte de abajo. Así, calentador abajo y la comida encima. Después de un poquito, empieza a sentir que se calienta un poquito. Y después, así como un minuto, va a poner el cartón de esa manera por 10 minutos, 15 minutos. La parte que es interesante es que cuando tú puedes escuchar la reacción de agua con el material que va a calentar. Eso es un químico, parte de fierro, sodio y magnesio. Lo que es importante de saber es que cuando tú vas a calentar un MR como eso y va a hacer un gas que es el hidrógeno, y así es muy importante de no calentar MR como eso cerca de un fuego para no tener una explosión. Lo mismo es importante de no respirar los vapor que vienen de eso porque no es muy bueno para la salud. Ahora, como eso, 10 minutos, 15 minutos. Bien, después de como 15 minutos, todo eso es bien caliente. Y debe sacar del cartón, sacar la tubería. Sin quemarte, porque la parte del calentador es caliente.
Es importante también de botar el agua que es dentro. No se puede utilizar ese agua para hacer algo para, o para beber o para hacer comida dentro. No se hace. En la bolsilla como eso se ve que hay parte de químicos que están abajo del cartón. Bien, vamos a abrir eso a con ah. Fallar. Okay. Así, primera dificultad es que no le abré, fallé de abrir con de fallé primera dificultad. Yo fallé de abrir con mis dedos. Voy a cortarlo un poquito. Y ahora voy a probar eso. Huele un poquito raro. Vamos a ver. Problema es que con esa comida lista para comer, es que no es tan pesado que eso, y problema es que no tiene mucha caloría dentro. Hay como 100, sí, 100 calorías por 100 gramos, y eso es poco. Vamos a probar. De verdad, es terrible. No. Es terrible. Esa comida es terrible. Pero tengo que comer un poquito, así creo que eso se va al perro. Si el perro quiere de esa comida. Y voy a comer algo de comida de verdad, como ese pastel de verdad o un pollo de verdad. Ahora voy a comer, no más para hoy. Voy a decir hasta pronto y otras aventuras. Chao.